Bienvenidos al programa de televisión más querido de los guatemaltecos. En la mira con cariño, renovada, el Top TV Chapín. Siéntese, relájese y disfrute con amor y carcajeando junto a nuestro elenco. Nefer Rodríguez, nacido en el clima tropical de Palín Escuintla, inquieto y juguetón, cuando mira al público se convierte en chinchilete puro calidad. Con su gracia y chispa conquista corazones. Antonio Chanté, proveniente de los celajes del Quiché, travieso y curioso, cuando sale a la calle, él es Topostío, y con sus bromas convierte en alegría el día de cualquier persona. Kevin Ruiz, descendiente del imponente departamento del Petén, noble y soñador, y ante las cámaras es Barrilete. Y con sus bromas coloridas hace explotar de emoción a nuestros televidentes. Giovanni Zarceño nació en el puro centro histórico de Guatemala. Chistoso, gracioso y travieso. Y cuando sale a la calle se convierte en Naranjada. Y con sus bromas espanta el mal humor de cualquiera. Elliot de León, fusión de Jalapa y Santa Rosa, talentoso y versátil, y con micrófono es Sony F. Con su ritmo loco hace vibrar hasta las montañas. Brian Paredes, de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, apasionado por capturar risas y sonrisas, junto a su cámara es Matbox. Sus videos han conquistado al mundo entero. Julio del Cid, de los hombres valientes de Zacapa, ocurrente y muy pero muy amigable, y todo el mundo sabe que él es Tipiteo, y cuando sale a las calles llora porque busca a su madre. En la mira con cariño, desde 1997, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente. Nuestra misión es una bendición. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar abierto, se come mucho más. ¡Ay, ay, ay, gente linda! Sean bienvenidos a este super programón, donde los vamos a entretener con nuestras queridas bromas. Pero usted se pregunta, ¿dónde están estos patojos? Estamos ubicados en Restaurante y Cevichería Mar Abierto, al pie de la Torre del Reformador, en Zona 9. Venga, haga como nosotros y disfrute de esta mojarra. La carnita, el pollito, los camarones, este caldo de mariscos, que usted se va a quedar hasta chupando los dedos. Estoy con Cachorro, que tiene información muy importante. Gracias, Barrilete. Y usted en casita, síganos en las redes sociales, en Facebook, en La Mira con Cariño, en Instagram, @ en La Mira Guate. Compartan y denos like, y pueden enterarse de todo lo que estamos realizando durante la semana. La información ya está dada, pero usted sabe por qué esto está tan delicioso. Tipitío tiene la fórmula secreta. ¿Sí, Tipitío? Claro que sí, porque está cocinado con el gas que rinde más. ZGas. Y si usted quiere que su gas llegue con el peso exacto, llame al 1792 y en minutos estará a la puerta de su casa. Y ni más ni menos, empezamos con la mejor programación. Mientras usted está cocinando, nosotros vamos con la primera broma que viene a continuación. ¡Bienvenidos! Que no se le queman los frijoles. Dame. Y acompáñenos a ver la zangoloteada que le pegaron a nuestro actor en la siguiente broma. Cuando se hizo pasar por una persona indigente y se fue a molestar a las vendedoras de flores en el parque de Escuintla. ¡Disfrútelo! Mamá, una mi flor. Una mi flor. Otra mi flor. ¿Toma tu flor? Me llevo otra. Otra mi flor. Esa mi flor. Esa mi flor. Esa mi flor. Ah.
No, mi mamá. No, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Pégale mi pigó. Mío. Dale un saludito para la cámara de la mira con cariño. No se me enoje. Mío. Dale un saludito para la cámara de la mira, Televisiete. Ahí está la cámara. El mar abierto, los mariscos los cocina muy sabrosos porque usan Zetagas. Regresamos después del corte. Disculpe, fíjese que yo vengo aquí a las carreras. Yo también. Pero dejé aquí mi carro. ¿Ah, sí? ¿O será que por allá? A ver, y fíjese que me vine a buscar a un tal perezoso, pero la gente, yo no sé por qué se me iba. Yo queriéndolo saludar, mejor acompáñeme y vea las reacciones. Buenas, disculpe, fíjese que ahorita yo vengo aquí a la vueltecita, que me dijeron que aquí era el parqueo de todos los trailers. ¿Pero qué categoría? Fíjese que busco al perezoso. ¿Perezoso no está? No vino. Es que fíjese que me dijeron que estaba por ahí atrás. Tenía que estar aquí. Disculpe, fíjese que yo vengo ahorita de allá. Pero fíjese que yo ando buscando un trailer que le llaman el perezoso. Me dijeron que estaba por aquí. ¿Dónde estará? O sea, disculpe, fíjese que yo ando buscando por aquí al perezoso. Usted no sabe dónde está. Perezoso no vino. No vino. ¿Y las carreras van a ser allá? Simón. Ah, ya van a empezar, ¿va? Ahorita. Solo voy a ir al parqueo a cerrar bien mi carro entonces. Entonces no vino el perezoso. No. Es que me dijeron que por aquí está. Regalame un saludito para la cámara, mira con cariño, es una broma, ¿viste? Ah, mira, fíjate que ahorita vengo de allá, pero ando buscando el trailer que le dicen. Mire, disculpe una cosa, fíjese que yo vengo de allá, pero me mandaron para acá, que aquí es el parqueo de todos los trailers. Pero fíjese que ando buscando al perezoso que me dijeron que andaba por aquí. Mira, ¿de aquel lado? Aquí solo es el parqueo. De los carros del otro lado. Dale un saludito para la cámara de la vida con cariño. Mire, disculpe una pregunta. Fíjese que ahorita yo vengo de allá. Me dijeron de que es que ando buscando un tráiler que se llama el perezoso. Por aquí. ¿Sabe dónde? Ella que te está diciendo, perezoso no. Fíjese que allá está. Un saludito para la mina con cariño. Es una broma. Zetagas, el gas que rinde más, está en la mira con cariño. Los de En la Mira con Cariño en nuestras casas siempre usamos Zetagas. Y es que en el año 2019, Zetagas se une a nuestra familia para acompañarnos día a día, llevando amor, alegría y felicidad a todos los rincones de nuestro bello país. Gracias, Zetagas. Gracias por demostrar que juntos podemos encender la llama de la pasión en el corazón de los guatemaltecos para seguir construyendo con amor nuestra querida y amada patria, Guatemala.
Hola amigos, y nosotros seguimos aquí disfrutando de la feria de Yupitepeque. Estamos disfrutando de esta deliciosa comida, pero no, doña Jovita nos va a decir qué gas utiliza para cocinar. Tetagás, el gas que rinde más. Así es amigos, esperamos que esté disfrutando de este programón y regresamos después del corte. Amigos televidentes, y me vine aquí al barco Logos Home. Es la biblioteca flotante más grande del mundo y me vine aquí con mi queridísimo Guillermo. Yo le estoy hablando a él. En esa biblioteca la gente creía que yo le hablaba a ellos, pero no señor, es aquí a mi amigo Guillermo. Así es de que acompáñennos a ver lo que pasó. ¿Vas a llevarte el libro o solo lo vas a manosear? ¿Man? Sí, este me lo voy a llevar. Ah, va. ¿Y usted? ¿Va a ir a comer? Sí, a un ratito. Va. ¿Encontró lo que necesitaba? Contésteme, pues, me deje hablando solo. Sí. ¿Y usted va a comprar libros o solo va a manosearlos, amigo? ¿Va a comprar libros o solo va a manosear? Ah, va. Ah, va, está bueno, no hay problema. ¿Y usted? ¿Va a ir a comer? Sí, en un rato. Ah, va. Dele ahí tranquilito que me avise. ¿Le puedo servir en algo, amigo? ¿De qué precio tiene? Ah, ¿sabes? Ahí está el... Sí, ahí habría que... Sí, sí. Disculpe, ¿va a llevar algo o solo va a manejar los libros? Es que me los está desordenando, fíjese. La gente está viendo aquí sus libritos. Va, ahí le encargo, por favor, porque... ¿Y usted? ¿Va a ir a comer? Sí, en un ratito. Ah, va. Perfecto. Ahí me avise. Sí. Entera. ¿Va a llevar el libro o solo va a destruir todo ahí? ¿Va a manosear todo? Sí, no. Solo... Va, pero no me los desordene, por favor, que aquí los estudiantes están bien felices. ¿Y usted? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué buscaba? Ah, busco lo que es una... pero ya lo encontré. ¿Ya lo encontró? Noche, ah, va. ¿Se va a llevar ese libro o solo lo va a manosear? Sí, lo... ¿Lo va a ver? Estoy bien. Ahí le encargo que no me los desordene, porque aquí la gente está en sus libritos, ¿eh? Por... ¿Y usted? ¿Voy a comer? Sí, en un rato. Ah, bueno. Sí, pues. ¿Cuánto llevas ahí? ¿Cuánto llevas? Ah. Cariño. Centavitos, mire usted, y me encontré a mi amigo Balines desde la primaria ahí. Echémonos un par de luces. Vamos, papá. Sí, pues yo estoy igual. ¿No has hecho nada? No he hecho nada. Bueno, vamos. Acompáñenos a echar un par de luces. Espérate, saca aquí, ve. ¿Sí, man? Echalo ahí.
choca, choca, porque yo 50 le estoy cobrando. Es que yo no tengo chance vos ahorita. Escuchad, ustedes me están quitando la que usted avance de aquí. Mañana me va a pagar aquel. ¿Viste? Pero vos me dijiste que ya no te pagara. Nah, ¿cómo que no? No te estoy dando chance y ya no me querés pagar. ¿Vos sos? Ay, para la choca-choca. La choca-choca será. Si no, mejor que se vaya él. Ah, ¿cómo que? ¿Cómo que se vaya él? ¿Cómo que se vaya él? Está loco, mano. Está loco, mano. Si yo estoy consiguiendo el chance. ¿Cómo vas a querer? Yo te estoy con. ¿Cómo va? ¿Qué le va a hacer? Pero vos le vas a cobrar choca. Vaya, no, la choca le va a cobrar, ya le digo. Va a lustrarlo vos, pues. ¿Cuánto le va a cobrar él? Yo no sé nada. Pero él dice que el viado le va a dar. Pa' abuela, vos. Hola amigos desde Barberena, Laguna El Pino, Ban Rural, es el amigo que te ayuda a crecer. Regresamos después del corte. Gracias Zetagás, el gas que rinde más. Selco, alta calidad y bajos precios. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. El Cerámicón, especialistas en pisos cerámicos. Glucosoral, el hidratante para toda la familia. Y gracias Esperanza de Vida, por ser parte importante de la historia de este programa de televisión y por estar listos para recorrer el año 2020 repartiendo a diestra y siniestra amor y buen humor por todititita Guatemala. Amigos televidentes, nos venimos acá al maravilloso departamento del Petén a hacer tres inexplicables preguntas. Y vea usted las tres inexplicables respuestas que obtuvimos. Acompáñenos a ver. ¿Están ustedes de acuerdo, cualquiera de las dos que quiera contestar, con que se lleven el templo 1? ¿Templo 1 de Tikal hacia la capital, aunque sea 15 días para exponerlo? No. ¿Por qué? Porque obvio, es de nuestro apartamento y nadie va a querer que se lleven nuestras culturas para otro lugar. Díganos, ¿usted está de acuerdo con esa polémica con que pretenden llevarse el Templo 1 de Tikal a la capital, aunque sea 15 días para exhibirlo, o considera que se debe de quedar acá? Pues se debería de quedar acá, ¿no? Porque es de parte de Petén y es de acá, ¿no? No se lo podrían llevar. Nos están diciendo que el lago Petén Itzá puede dejar de ser lago por el tiempo que tiene de estar y ahora será nombrado océano. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues si lo creen conveniente, pues está bien porque el lago es muy grande. Podría ser así un, como usted dice. ¿No les gustaría que se llamara océano Petén Itzá? La verdad no. No, porque ya estamos acostumbrados a llamarlo así y nos gusta así. ¿Qué piensa usted? ¿Que está bien que siga siendo lago o que ahora sea océano? Que está bien que siga siendo lago. ¿Por qué razón? Porque si no, no tenemos agua dulce. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Porque si no, ya no tendríamos agua dulce. Esa es una respuesta muy, pero muy, muy atinada. Se está pensando juntar la gasolina super, la regular y el diésel para crear una gasolina super regular. ¿Están de acuerdo con eso? No. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No. ¿Por qué razón? Porque se va a revolver todo.
y no sé si lo quieren para quemar algo o así, y ya sería de una vez como incendiar algo de una vez todo para quemar, para que todo, y ahí sobre eso se va a revolver todo. La palabra lo dice, la apotología de la palabra. Y se va a quemar cuando ellos quieran ir a pegar, o así, ¿cómo diría? Quieran pegarle fuego a algo, ellas, de un solo se quemaría todo porque eso está revuelto, no sé cómo salía el humo o algo así. Bueno, la verdad es de que nos encontramos sumamente contentos. ¿Y usted considera que lo que su compañera muy amablemente nos acaba de explicar, está de acuerdo también usted con eso? No. ¿Por qué? Porque sea como sea, hay diferentes carros que usan a veces diésel y otros usan regular. Y no pueden usar la misma dos cosas porque a veces el motor se friega. Les pedimos una sonrisa, su mejor sonrisa, su mano acá. Así, así, porque ustedes están en la mira con cariño. Lamentablemente el programa ya terminó, pero mientras tanto usted vaya a cocinar con gas que rinde más, Zetagas, y llame al 1792 para acumular puntos y cambiarlos en Zeta Premia, donde verdaderamente hay premios muy interesantes, ¿verdad, Barrilete? Así es, tipitío, Zetagas, el gas que rinde más. Y seguimos acá en Restaurante y Cevichería Mar Abierto, degustando de estos exquisitos platos. Pero Cachorro tiene información muy importante. Gracias, Barrilete. Y no se les olvide seguirnos en las redes sociales como en Facebook, en La Mira con Cariño, en Instagram, @ en La Mira Guate. Así es, Cachorro. Síganos y entérese de todo lo que nosotros estamos haciendo durante la semana. El programa ya finalizó, pero nos vemos hasta el próximo programa para seguir malmatándonos de la risa con las bromas y toda la información que nosotros le traemos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Qué me puede pasar chile, porfa, para echarle aquí el caldito? Dame, qué rico. Dame de un camarito, pues. Al mundo, con el paso del tiempo, le ha tocado bailar distintos sones. Y el ser humano ha hecho la historia. Y en la historia del ser humano, han habido, hay y habrán siempre símbolos o figuras que marcan cada época. Unas malas y otras muy buenas. Pero al fin, símbolos o figuras que se graban para la eternidad y para nunca salir de la mente del ser humano. Guatemala dice presente en la historia, porque desde esta bendita tierra, el mundo ya está en la mira.